sé si el hermano Tony va a cantar también con su esposa. Hoy día es un culto especial. Amén. No sé si la hermana. Ok. Bueno, me la avisan al hermano Tony. Ruth se llama la esposa, ¿verdad? Sí, hermana Ruth. No sé si va a esconder, parece. Amén. Pues vamos a cantar un corito mientras tanto, hermano. Dios le bendiga. Póngase de pie, por favor. Siempre, ¿verdad?, hay que confiar en Dios, ¿verdad? Precioso es. Vamos a cantar ese corito, hermano. Amén. Gloria a Dios. Solo no crees. Solo no crees. Y tú. Todo.
noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. God bless you, everyone. Con Dios todo es posible. Amen. Let's bow in a word of prayer. Inclinémonos para orar. Precious Lord Jesus, we thank you for letting us be here tonight. Gracias, Señor Jesús, gracias por tenernos aquí esta noche. Lord, we know that at a sanctuary, at a tabernacle, Lord, you dwell. Señor, nosotros sabemos que tú moras en el tabernáculo. And there are many licks of fire here tonight. Que hay muchas antorchas de fuego juntas esta noche. So, Father, we pray for your mercy. Así que oramos por tu misericordia, Padre. We pray that you'd come in power tonight, Lord. Oramos que vengas en poder, Señor. Lord, draw us all together under the word. Señor, júntanos a todos en la palabra. We thank you so much, Lord God, for this truth of the hour. Te agradecemos tanto por la verdad de la hora, Señor. I pray tonight you'd bless each and every church in Chile. Oramos que tú bendigas, Señor, a cada iglesia en Chile. Lord, may the people hear the good news. Señor, permite que la gente oiga la buena nueva. And Father, would you bless this congregation y que bendiga, tonight? Señor, esta congregación esta noche. Lord, we give ourselves to you. Take us away, Lord, that we might be filled with your presence. Señor, te pedimos que nos saques a nosotros de la escena para que seamos llenos de tu presencia. And we'll give you all the glory and all the praise. Y que tú tomes toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús Cristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you. Please be seated. Dios le bendiga. Se pueden sentar. It's so very good to see every one of you. Es muy bueno verlos a todos aquí. I wanted to greet Brother Belisario and his wife and family for being so kind and gracious to por ser us. Tan dulce con nosotros. I've known Brother Belisario for 12 or 13 years. He conocido a hermano Belisario hace más de 12 años. The last time I was here. La última vez que estuve aquí en Penco. I was contemplating becoming a pastor in Tennessee. Y yo estaba recién siendo empezando a ser el pastor en Tennessee. And now I've been a pastor almost 12 years in Tennessee. Y he sido un pastor en Tennessee por casi 12 años. And the saints in Sweetwater, Tennessee greet you all. Y los santos en Sweetwater, Tennessee les envían muchos saludos. There's been a lot of prayer going up for this meeting. Ha habido mucha oración por estas reuniones. And I just counted an honor that a little piece of Wisconsin clay. Y estoy agradecido que una pequeña pieza de barro desde Wisconsin could be in Chile tonight. Puede estar en Chile esta noche. Maybe I'd have my wife come on up and we will sing a song. Creo que voy a invitar a mi esposa que pase para que cantemos. Sister Dory is my wife. La hermana Dory, mi esposa. And my little Ruth was going to come up too, but I think she might be enfermo. Mi pequeña Ruth también se supone que iba a pasar, pero se encuentra un poquito enferma. Or is she coming up? I don't know. O viene, no sé. I'm so tired and so weary, but I must go along. Me siento tan cansado y triste, pero debo seguir. Till the Lord comes and calls me away. Hasta que el Señor venga y me llame. Yes. Well, the Lamb is the light. Donde el Cordero es la luz. And the night. As the day, y la noche, oh yes, and there will be peace in the valley, y habrá paz en el valle, for me, para mí algún día. Someday there will be peace in the valley for me. Habrá paz en el valle para mí. Oh Señor, te lo ruego. There will be no sadness, no habrá más no tristeza, sorrows, no más llantos, no troubles, ni problemas, ni problemas veré. There will be peace in the valley for me. Habrá paz en el valle para mí. Well, the flowers will be blooming. Las flores estarán floreciendo. And the grass will be y el césped será verde. And the sky so fair.
valle de los sueños. And no cloud there will ever y donde ninguna nube se verá jamás. Oh, yes. And there will be peace in the valley. Shall be led by a little child, and I'll be changed. Yo seré cambiado. Changed from this creature cambiado de esta that I am. Oh yes, and there'll be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray there'll be no sadness, no sorrow, no troubles I see. There will be peace in the valley. Amen. Amen. Great peace in the valley. Gran paz en el valle. Well, I just wanted to get right to it tonight. Quiero ir directo esta noche. I'm a pastor, so I'm not an evangelist. Soy un pastor, no soy un evangelista. But it's all the same spirit. Pero es todo el mismo espíritu. Amen. Amen. I wanted us to know, as Christians tonight, we often feel down. Quiero hacerles entender que como cristianos muchas veces nos sentimos caídos. We would like to always feel up. Quisiéramos siempre estar arriba. But sometimes we get to feeling weary. Pero a veces nos sentimos preocupados. We're not immune to what is happening out in the world. No somos inmunes a lo que está pasando afuera en el mundo. Amen. Amen. So my only motive tonight is to encourage you, the bride of Christ. Así que mi único motivo esta noche es alentarlo, la novia de Cristo, a usted. Maybe to give you a little bit of strength. Y quizá darle un poquito de fuerzas. Brother Branham warns us of the end. He says, el hermano Branham nos advirtió de estas cosas. He says, the coming of destruction of the world, all the things that have now been vanishing, all hopes is gone. The world has nowhere to stand. El hermano Branham dice, la venida de la destrucción de este mundo, todas las cosas que han sido, ahora se están desapareciendo y la esperanza se ha perdido y el mundo no tiene dónde pararse. They're drinking, gambling, marrying, giving in marriage because they rejected the true foundation of comfort, the Holy Spirit. Están bebiendo, jugando, casándose, dándose en matrimonio porque ellos rechazaron el verdadero fundamento de confortidad, el Espíritu Santo. But we who believe in him are looking for a kingdom to come. Pero los que creemos en él estamos buscando por un reino que venga. Where there be no more sorrow or crying or heartaches. Donde no habrá más tristeza ni llanto ni dolor de corazón. Only peace and joy and love and immortality. Solo paz, amor, gozo e inmortalidad. It's going to take his place someday. Algún día él nos llevará a ese lugar. So be comforted this evening and let the Holy Ghost have its way. Así que siéntase bien esta noche y permita que el Espíritu Santo tome su lugar. Brother Branham again said in Chicago, Illinois. El hermano Branham dijo en Chicago, Illinois.
He says God and the devil come to a showdown. El diablo y Dios vienen a un enfrentamiento. And I'm so glad to be on the winning side. Y estoy tan contento de estar parado del lado ganador. I'm so glad that I follow the lamb. Estoy tan contento de haber seguido al cordero. Because it says the lamb overcame them. Porque dice que el cordero ha vencido. For he was King of Kings and Lord of Lords. Porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. So no matter what our troubles are, así que no importa los problemas que estemos pasando, if we can stop looking through our own eyes, si podemos dejar de ver con nuestros propios ojos, and look through the eyes of faith, y ver a través de los ojos de fe, you can see yourself in the Bible. Usted se puede ver a usted mismo en la Biblia. By faith you see yourself going past your troubles. Por fe usted se ve pasando los problemas. Amen. Brother Branham also said in the Church Age book, hermano Branham también dijo en el libro de la edad de la iglesia, it says, what he started out in Genesis, he's going to finish in Revelation. Él dijo lo que comenzó en Génesis va a terminar en Apocalipsis. He says we can see why the devil hates the book of Genesis and Revelation. Podemos ver por qué el diablo odia el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. He hates the truth. Porque él odia la verdad. He knows the truth will prevail. Él sabe que la verdad vencerá. He knows what his end will be. Él sabe cuál será su fin. How he fights that, but we are on the winning side. Y cómo peleamos porque estamos en el lado ganador. We, I mean the believers solo, are on the amen side. Nosotros los ganadores, me refiero a los creyentes, estamos en el lado ganador, en el lado de la amén. In another place, the Brother Branham said that the devil fights as though he could win. El diablo, en otro lado, el Brother Branham dice que el diablo pelea como si él pudiera ganar. But he can't win. Pero no puede ganar. And we fight as though we might lose. Y nosotros peleamos como si pudiéramos perder. And you can't lose. Pero usted no puede perder. So we must look at our lives through God's eyes. Así que debemos mirar a nuestras through vidas God's promises, a través de los ojos de Dios, a través de la promesa de Dios. Because they will be true. Porque será verdad. And our doubts and fears are often wrong. Y nuestros miedos y nuestros temores están todos equivocados. Amen. So let's go to the word of the Lord tonight. Turn to Psalm 73. Así que vayamos a la palabra del Señor en el Salmo 73. As we'll read about one of the heroes of the Bible. Mientras leemos acerca de uno de los héroes de la Biblia. And once again, so wonderful to be here again. Y de nuevo, estoy muy contento de estar aquí de nuevo. You have something very special in Chile. Tienen algo muy especial aquí en Chile. A wonderful spirit of freedom and worship. Un maravilloso espíritu de libertad y de adoración. Amen. A revelation of what family means. De una revelación de lo que significa la familia. Fight one for another. Pelear el uno por el otro. Stay close together. Quédense siempre juntos. Amen. Amen. Psalm 73:1. Amen. A psalm of Asaph. Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Salmo de Asaf. Ciertamente es buen Dios para con Israel. But as for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. Para con los limpios de corazón, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. For there are no bands in their death, but their strength is firm. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. They are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. Ni pasan trabajo como nosotros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Therefore pride compasses them about as a chain, violence covers them as a garment. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Now this is speaking about the bad guys. Ahora esto está hablando de los chicos malos. Their eyes stand out with fatness. They have more than heart could wish. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Therefore his people return hither, and waters of a full cup are wrung out of them. And they say, how doth God know, and is there knowledge in the Most High? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Y aquí estos son impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Here's the good guy. Aquí están los chicos buenos. Verily I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocency. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. For all the day long have I been plagued and chastened every morning.
Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. If I say I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. When I thought to know this, it was too painful for me. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Lord, please bless your word to our hearts. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Would you just come down, Lord, and just give us the spirit of revelation? Desciende y danos el espíritu de la revelación. Keep us ever true and faithful and loyal to your word. Manténnos a todos fieles a tu palabra, Señor. For we ask it in the name porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Gracias, amen. Musicians. Gracias a los músicos. So good to be back again. Así que bueno estar de vuelta. You know, God has given us a great calling. Dios nos ha dado un gran llamamiento. Only the bride was asked to be kings and priests with God. Solo la novia va a ser reyes y sacerdotes con Dios. The bride is in a different category than any other. La novia está en una categoría distinta de cualquier otro. That's why when they read the Bible, así es por eso que cuando ellos leen la Biblia, it calls them a buzzard. Los hace a ellos perderse. But when we read the Bible, it calls us eagles, Aguilar. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, nos transforma nosotros en águilas. Because we have eyes to see and ears to hear. Porque tenemos ojos para ver y oídos para escuchar. What the Spirit saying unto the churches. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amen. 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 2 Timothy 1:7 says this. Segunda Timoteo dice, primera 1:7. For God hath not given us the spirit of fear, but of fuerte and of love and of a sound mind. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoners. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. But be thou partaker of the afflictions of the gospel. Sino participa de las aflicciones por el evangelio. Who wants to be a partaker of the afflictions of the gospel? ¿Quién quiere ser participante de las aflicciones del evangelio? Only by faith. Solo por fe. According to the power of God who hath saved us and called us with a holy calling. Según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con el llamamiento santo. Not according to our works, but according to his own purpose and grace. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Which was given us in Christ Jesus before the world began. Que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Amen. So what we needed was given to us before the world began. Así que lo que necesitamos se nos fue dado antes de que este mundo fuese mundo. And when we heard the word of God for this hour, y cuando usted escucha la palabra de Dios para esta hora, we were like the little seed that needed water. Somos como esa pequeña semilla que necesita agua. And the spoken word stimulated the seed that was in us. Y el Espíritu de Dios estimula la semilla que está en nosotros. Amen. And it begins our life in God. Y podemos tener nuestras vidas en Dios. Brother Branham says that nothing happens to us accidentally. El hermano Branham dice que nada nos pasa por accidente. To those that are predestinated. Para aquellos que están predestinados. And everything works just right for because he cannot lie. Y eso es exactamente así porque él no puede mentir. And he said that was so that everything has its time, its season, and has its way, and God is behind every move. Y todo lo que tiene su tiempo, su sazón, está. Él tiene un camino para eso, y Dios está detrás de cada movimiento. And sometimes you think that everything's going wrong. Y a veces usted piensa que todo está yendo mal. Those things are put upon us, trials and wonderings. It's testing to see how we will react on a action. Esas cosas son puestas sobre nosotros, los problemas, las preguntas, para probarnos y ver cómo reaccionaremos en una acción. So we must not look at our troubles as the enemy all the time. Así que no deberíamos mirar nuestros problemas como el enemigo todo el tiempo. Because even our trials and our afflictions molds us into a shape. Porque incluso nuestros problemas y aflicciones nos moldean en una forma. We are very special to God. Somos muy especiales para Dios. Amen. In the United States, there are believers all over in the United States. En Estados Unidos hay creyentes por todo el lugar. It's the same Bible. En la misma Biblia. It's the same message. Es el mismo mensaje. And it's amazing to me, and it's producing the same results. Y es sorprendente para mí porque produce los mismos resultados. Amen. I'm just so proud to be in the message. Estoy tan orgulloso de estar en el mensaje. Brother Branham said again in Chicago, Illinois. Hermano Branham dice en Chicago, Illinois.
He says he's always made a way. It's always been the supernatural that has attracted the attention of the foreordained believer. Él siempre ha tenido un camino. Él siempre ha usado lo sobrenatural para atraer a los predestinados, creyentes. And blinded the eyes of those who are ordained to damnation. Y lo sobrenatural para cegar a aquellos que están ordenados a condenación. That's right. You cannot believe unless God calls you to believe. Eso es correcto. Usted no puede ser, no puede creer a menos que haya sido llamado para creer. So don't be worried if in your mind. Así que no se preocupe si en su mente. Oh, I believe it, but I just can't live it. Oh, lo creo, pero no puedo vivirlo. Because if you believe it, porque si lo cree, he will live it through you. Él lo vivirá a través de usted. Amen. That's why the Bible says, possess your soul with patience. Eso es por eso que la Biblia dice, mantenga su alma con paciencia. Guarde su alma con paciencia. In the United States, everyone's in a big hurry. En Estados Unidos, todo el mundo está en un gran apuro. And it's getting that way in Chile. Y está empezando a ser así en Chile. But don't be in a hurry with God. Pero no se apure usted con Dios. Can you say this evening, I am a believer? ¿Puede decir esta noche, yo soy un creyente? Amen. 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 That's what the devil doesn't like hearing. Eso es lo que al diablo no le gusta escuchar. We say, well, I'll say it, but I don't always feel it. Usted puede decir, lo digo, pero no siempre me siento así. We know Brother Branham said, God never asked Eve, or excuse me, Jesus never did say, did you feel it? He said, did you believe it? El hermano Branham nos explicó que Jesús dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Well, I don't feel any different. That has nothing to do with it. Pero no me siento diferente. Eso no tiene nada que ver con ello. It ain't talking about the outside hand and the outside body. He's talking about the inside that believes it. No está hablando de la mano que está afuera o del cuerpo que está por fuera. Él está hablando de lo que está por dentro y que lo cree. It controls the rest of it. Eso controla el resto de ello. He said, did you believe it? Lo crees? I once had a friend who could not stop smoking cigarettes. Tenía un amigo que no podía dejar de fumar. And he said, I cannot stop smoking these cigarettes. They control me. Y él decía, no puedo dejar de fumar porque esto me controla. I said, what time is it right now? ¿Qué hora es ahora? He says, it's 3:00. Son las 3 de la tarde. I said, would you wait till 3:15 till you smoke another one? ¿Podrías esperar un cuarto de hora hasta fumarte otro? He said, sí, I could do that. Él dijo, yes, sí, podría hacerlo. So at 3:15, así que un cuarto después de la hora de eso, I said, see, the cigarette doesn't control you, you control the cigarette. Le dije, el cigarrillo no te controla a ti, tú controlas el cigarrillo. Amen. Amen. Many people have more potential than they realize. Mucha gente tiene más potencial de lo que se dan cuenta. Who here could maybe run 10 miles without stopping? ¿Quién cree que puede correr 10 millas sin cansarse? Mostly the young people maybe. La mayoría de los jóvenes sí podrían hacerlo. But now let me ask it again. Pero déjame preguntarlo de nuevo. Your grandchild needs medicine and you have to run 10 miles or they die. Su nieto necesita medicina y usted tiene que correr 10 millas si no él morirá. How many can run 10 miles? ¿Cuántos podrían correr 10 millas? Aleluya. Amen. Abuelas, amen. Abuelos. Las abuelas. Grandpas and grandmas. That's right. It's potential that comes out when an emergency comes. Es el potencial que emerge cuando la emergencia viene. Potential that comes out during a trial. El potencial que aparece cuando vienen los problemas. But God wants us to manifest our potential. Pero Dios quiere que manifestemos ese potencial. When revelation comes to us. Cuando venga la revelación. When God reveals a truth to us. Cuando Dios nos revela una verdad a nosotros. It's like my parents used to say. Es como mis padres solían decir. Well, he'll just have to drive so fast till he gets in an accident. Va a manejar tan rápido hasta que consiga un accidente. No. No. By revelation, I'm going to drive slower so I don't get in an accident. Por revelación voy a manejar más lento para no meterme en un accidente. Amen. Amen. In this hour, we receive correction and instruction by revelation. En esta hora recibimos instrucción y corrección por revelación. It's a secondary way if the policeman has to give you a speeding ticket. Es una segunda forma, es una forma aparte del policía dándote un ticket de una multa de velocidad. But it's a better way if God instructs you and you obey. Pero es una mejor forma en la que Dios te instruye y tú obedeces. So we must get very rugged and strong in this church and in every church in the message. Así que debemos volvernos más fuertes y poderosos que cualquier otra iglesia también creyendo en el mensaje.
I'm very proud to be from the country where Brother Branham come from. Yo estoy muy orgulloso de ser del país donde vino el hermano Branham. And if I had more time, I would love to tell you the testimonies that I know personally. Y si tuviese más tiempo, me encantaría contarle los testimonios que conozco personalmente. Of people who were healed during these great precious meetings. De gente que fue sanada en sus preciosas reuniones de sanidad. Maybe I'll just tell one. Quizá contaré una. We know a sister Marie McComas. Conocimos a la hermana Marie McComas. And she was in a great automobile accident. Ella estuvo en un gran accidente automovilístico. And she broke her back and she was paralyzed from here all the way down. Se había quebrado su espalda y estaba paralizada desde aquí hacia abajo. But Brother Branham called her up on the phone. Pero hermano Branham la llamó al teléfono. He said, Sister Marie. Le dijo, hermana Marie. He said, because your husband is a pastor and he needs your help. Le dijo, porque su esposo es un pastor y él necesita su ayuda. And she was paralyzed from here all the way down. De aquí hacia abajo. He said, because he'll need your help. Porque él necesitará su ayuda. Thus saith the Lord, así you dice are el Señor, healed. Usted es sanada. Amen. Amen. And this has been 40 years ago, and she's running all over the country telling everybody. 40 años y ella ha recorrido todo el país contando este testimonio. But many, many testimonies. Just don't have the time tonight. Pero son tantos los testimonios, pero no tengo el tiempo ahora. Plus, the Bible says this. La Biblia, además, la Biblia dice esto. That we overcome by the blood of the Lamb. Que nosotros vencemos por la sangre del Cordero. And the word of Brother Branham's testimony. Y por la palabra del testimonio del hermano Branham. And the word of our own testimony. Y la palabra de nuestro propio testimonio. We overcome by the word of our own testimony. Vencemos por la palabra de nuestro propio testimonio. Do not look for a testimony of somebody else. No tome el testimonio de alguien más. God wants you to have a testimony. Dios quiere que usted tenga un testimonio. And you to receive the blood by faith. Que usted reciba la sangre por fe. Amen. Now in the Holy Bible, in the Bible, ahora en la Biblia, the name of Asaph is mentioned 35 times. El nombre de Asaph es mencionado 35 veces en la Biblia. Asaph was a scribe. Sorry. It's okay. Asaph was a scribe. Asaph fue escrito como. And his name means gatherer. Y su nombre significa el que reúne. Is that okay now? Okay. King David would recite many of the Psalms and Asaph would write them down. El rey David recitaba muchos de los salmos y Asaph los escribía. But every now and then Asaph would write one of his own Psalms. Pero Asaph también escribía algunos salmos de él mismo. Amen. And in our text we read about the Psalm of Asaph. Y en nuestro texto leemos acerca del Salmo de Asaf. And Asaph is in a different state of mind than usual. Y Asaf está en un estado de mente distinto al usual. Maybe the politics that were in the land. Quizá la política de la tierra lo tenía problemado. Or maybe all the enemies of David. O quizá los enemigos de David. But Asaph was getting to be under a lot of pressure. Pero Asaf estaba bajo mucha presión. And he had many duties to perform, but Asaph was getting depressed. Y Asaf tenía muchos labores que realizar, pero él se estaba deprimiendo. Asaph was getting nervous. Asaf se estaba poniendo nervioso. Asaph was a believer and he was in the truth now. Asaf era un creyente, él estaba en la verdad. But Asaph was having a hard and difficult time. Pero Asaf estaba pasando por un tiempo muy difícil, muy aproblemado. Every time Asaph spoke at the castle, cada vez que Asaf hablaba en el castillo, someone would misunderstand. Alguien lo malinterpretaba. Does anybody ever feel like Asaph? ¿Alguien se sentía así como Asaf? But Asaph had a ministry that God had given him. Pero Asaf tenía un ministerio que Dios le había dado. And he still had to perform that ministry. Y aún tenía que desarrollar ese ministerio. So in his sorrow, he wrote the Psalm of Asaph. Así que en su clamor él escribió el Salmo de Asaf. And in the life of Asaph, suddenly one day Satan showed up. Y en esa situación Satán apareció. The book of Job 1:6 says this. El libro de Job 1:6 dice esto. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. And the Lord said unto Satan, where did you come from? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? And Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth, from walking up and down in it. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella.
So it's amazing to me, but in the presence of the Lord, here comes Satan. Pero es sorprendente para mí, pero en la presencia del Señor ahí aparece Satanás. And the Lord and Satan have a discussion. Y Satanás y Dios están teniendo una discusión. And the Lord says, "You see my servant Job?" Y Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? There's nobody like Job. No hay nadie como Job. And Satan says, "Well, that's because you treat him as a favorite." Y Satanás le dice, sí, pero es que tú lo tratas como uno de tus favoritos. Well, Satan had found Asaph. Bueno, asimismo, Satanás había encontrado a Asaph. And when Satan finds your weakness, y cuando Satanás encuentra tu debilidad, or Satan finds where he can hurt your feelings, o cuando Satanás encuentra dónde puede atacar tus sentimientos, sometimes he will use someone who you love to hurt your feelings. Quizás él va a ocupar a alguien para herir tus sentimientos. Because everyone makes mistakes. Porque todo el mundo comete errores. That's why you can take the weapon of Satan away when you forgive someone. Por eso es que usted puede quitarle las armas a Satanás cuando usted perdona a alguien. The Bible says, "Blessed is he whose sins and iniquities are not imputed unto them." La Biblia dice, "Benditos son los que los pecados de él no son hallados en él, no le son cobrados." What would happen if we did not impute mistakes on each other? ¿Qué pasaría si nosotros no le cobráramos los errores a todos nuestros conocidos? A lot of good things. Un montón de cosas buenas pasarían. And if we have the mind of Christ, y si tuviéramos la mente de Cristo, who wrote the word, que escribió la palabra, the Bible says, "Let this mind be in you, which was in Christ." La palabra dice, deja que esta palabra esté en su mente como Cristo está en la palabra. Then we must be the most forgiving. Entonces deben ser los que más perdonaran. The most patient. Los más pacientes. The most loving. Los más amorosos. People on earth. La más amorosa gente en la tierra. Amen. But Satan began to work on Asaph's mind. Pero Satanás empezó a trabajar en la mente de Asaph. He began to torment Asaph. Él empezó a atormentar a Asaph. Isn't it nice to be at church amongst friends? ¿No es agradable estar con amigos en la iglesia? But many of us have jobs where there are tormentors. Pero muchos tenemos trabajos donde somos atormentados. You've got to listen to their music. Tienes que escuchar a su música. You've got to see their clothing. Tienes que ver su vestimenta. You've got to hear their bad jokes. Tienes que oír las bromas malas, sus chistes malos. And somewhere in Asaph's life, Satan was bugging at him. Y en algún momento en la vida de Asaph, Satanás lo estaba molestando. And Satan is good at tormenting believers. Y Satanás es muy bueno atormentando a los creyentes. Satan is so smart. Satanás es tan inteligente. He can get one believer to point their weapon at another believer. Que es capaz de poner a un creyente apuntando sus armas a otro creyente. Then he sits back all feliz. Y luego se sienta atrás happy, feliz. Amen. Amen. So, do you remember in the tapes of Brother Branham? Así que se acuerda en la cinta del hermano Branham? Brother Branham would say, "Now you can't see it, but there's a light going out to the little lady." Él decía, puede que usted no lo vea, pero hay una luz yendo a aquella damita. Will we always have to see it to believe it? ¿Tenemos que todo verlo para creerlo? I believe that there's faith going out in the building. Yo creo que hay fe moviéndose en el edificio. Satan hates faith. Y Satán odia la fe. But now he's good at bringing on trials. Satan loves to bring trials on people. Pero es bueno trayendo los problemas, las dificultades a la gente. Hebrews 11:36 says this. Hebreos 11:36 dice esto. Now I know some say, "Well, he's from the United States." Ahora sé que algunos, that this minister is from the United States. Hay algunos ministros de los Estados Unidos. And he should be bringing some deep doctrine. Y traen doctrinas muy profundas. Have you not had enough deep doctrines from the United States? ¿No han tenido suficiente doctrina profunda de los Estados Unidos? Let's just go back to the doctrine. Volvamos a la doctrina. Because the doctrine will defeat the devil. Porque la doctrina vencerá al diablo. Hebrews, amen. Hebrews 11:36. Hebreos 11:36. And others had trials of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment. Y otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos en prisiones y cárceles. They were stoned, they were sawn asunder, they were tempted. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. They were slain with the sword, they wandered about in sheepskins and goatskins. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Being destitute, afflicted, tormented. Pobres, angustiados, maltratados. No wonder why the denomination say he doesn't care about all that. Me pregunto por qué la denominación dice que él no se preocupa de esas cosas. Oh yes, he does. God cares about his word. Él sí lo hace, Dios se preocupa por su palabra. The Bible says of the bride of Jesus Christ.
Dios dice, la palabra dice acerca de la novia de Jesucristo, of whom the world was not worthy, y de aquellos que no eran dignos, de aquellos de que el mundo no era digno. They wandered in deserts and in mountains, in dens and caves of the earth. Que anduvieron en cuevas y en desiertos de la tierra. So we will be surrounded by many trials. Así que somos rodeados por muchas dificultades. More demons are being released against this bride now than ever before. Más demonios han sido soltados contra esta novia más que nunca. Because this bride has a revelation of life. Porque esta novia tiene una revelación de fe, de vida. That's why Satan attacks believers more than anybody else. Por eso es que Satanás ataca a los creyentes más que a nadie. Because your life is approved of God. Porque su vida es una prueba de Dios. And Satan knows that his time is getting shorter and shorter. Y Satanás sabe que su tiempo se acaba y se acaba. So he wants to project his life into your life. Así que él quiere proyectar su vida en su vida. La vida del diablo en usted. Because your life is approved of God. Porque su vida está aprobada por Dios. But you cannot put a giraffe and a monkey together and have a child. Pero usted no podría juntar a una jirafa y a un mono y tener un hijo de ello. And the devil cannot put his life into your life. Y el diablo no puede poner su vida en la vida de usted. Because he is not of our kind. Porque no es de la misma clase. This is why when a believer backslides, immediately they get into trouble. Es por eso que cuando un creyente se descarría, siempre se mete en problemas. They're so glad to get out of the church. Se ponen contentos por salir de la iglesia. And as soon as they're out of the church, they get all depressed. Y en cuanto salen de la iglesia, se deprimen. And in our scripture, Asaph is fighting all of these battles. Y en la escritura, Asaph está peleando contra todas estas cosas. Now remember, in the last days, our temptations. Ahora recuerden, en los últimos días, nuestra tentación. They do not come in ugly packages. No vienen en un paquete feo. Sin can appear beautiful. Se ven hermosos. Sin can look fun. El pecado se puede ver hermoso, divertido. You can, sin can look deserved. El pecado puede verse deseable. Sin can look not peligroso, not se puede dangerous. Ver no peligroso el pecado. Sin can appear to not have any harm attached to it. El pecado parece ser que no tuviese ningún peligro asociado con él. Now the troubles that are in the United States. Ahora los problemas que están en los Estados Unidos. They come to the United States first, and then they go outward towards the other believers. Vienen primero a Estados Unidos y luego se esparcen al resto de los creyentes. And the troubles that start in Chile start in Chile. Y los problemas que empiezan en Chile. And they go out towards the rest of the world. Salen y llegan a todo el resto del mundo también. But the same word that defeated the devil in the day of David and Goliath. Pero la misma palabra de Dios que triunfó en los días de David y Goliat. It's the same word that'll defeat him today. Es la misma palabra que va a derrotar al diablo hoy. Amen. You know, like I said, sin can appear to not have any harm to it. Como dije, parece que el pecado no pudiera herir a nadie. But never forget, it is Satan draining your mind of your senses. Pero recuerde que Satanás está sacando su mente de sus sentidos. That's why the prophet of God preached, faith is the sixth sense. Es por eso que el hermano Branham predicó, fe es el sexto sentido. Because that's where Satan can't touch. Porque ese es el sentido que Satanás no puede tocar. He can make you feel sick. Él te puede hacer sentir enfermo. Can make you feel tired. Te puede hacer sentir cansado. Can help you see bad things. Te puede ayudar a ver can malas help cosas. You hear bad things. Te puede ayudar a escuchar las cosas malas. But he knows nothing of the faith and relationship you have with Jesus. Pero no tiene idea de lo que es la fe y tu relación con Jesús. So we must develop that relationship. Así que tenemos que desarrollar esa relación. Amen. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Hooray for the bride of Jesus Christ. Viva por la novia de Jesucristo. Now listen as Asaph tells us what's going on in his mind. Ahora escuchemos a Asaph a lo que pasaba por su mente. Psalm 73:1 says. El Salmo 73:1 dice. Psalm of Asaph. Salmo de Asaph. Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. You can almost catch that Asaph is talking about someone else because he feels under pressure. Casi puedes sentir de que Asaf está hablando de alguien más porque él está bajo presión. Y escucha a lo que él expresa de su mente en el verso 2. He says, but as for me, my feet were almost gone, my steps had well nigh slipped. Pero en cuanto a mí,
Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. I thought he was a hero. Yo creí que era un héroe. Él es un héroe. I thought he had a ministry. Creí que tenía un ministerio. He does. Él lo tiene. And probably in heaven we'll get to listen to his psalms and his singing. Y probablemente en el cielo vamos a escuchar sus canciones y su ministerio andando. Psalm 73 and 3 as he begins. Salmo 73:3. As the spirit of the Lord is on Asaph, so that we can learn by him. Mientras el espíritu de Dios estaba sobre Asaph, podemos aprender de él. You must identify yourself with the word. Tiene que usted identificarse con la palabra. Jesus said, "I come from the Father." Jesús dijo, yo vengo del Padre. And I'll go back to the Father. Y vuelvo al Padre. Guess who else come from the Word? Responda, ¿quién más viene de la palabra? You come from usted the Word. Viene de la palabra. And we're going back to the Word. Y vamos de vuelta a la palabra. So we may as well throw away all the soap operas. Así que dejamos de lado todas las teleseries. Those little video games will not get you to heaven. Esos videojuegos no te van a ayudar a llegar al cielo. It's okay to do something sometimes. Está bien hacer algo a veces. But number one better be the Lord Jesus Christ. Pero mejor que lo número uno sea el Señor Jesucristo. Or you will have trouble in your family. O tendrá problemas en su familia. Esaf says, Asaf dice, I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. He was envying the foolish. Él estaba envidioso de la gente arrogante. Because he saw the prosperity of the wicked. Porque vio la prosperidad de los que son impíos. The prosperity of the wicked. La prosperidad de los impíos. It got under the skin of Asaph. Se le llegó a caer mal a Asaph. Even David said in another psalm, "Why do the heathen prosper?" Incluso David dice en otro salmo, ¿por qué es que estos prosperan? I want you to know that the world's prospering is temporary. Quiero que sepa que la palabra prosperar es temporal. But in the scripture here, Asaph was just one inch from just giving it all up. Pero la escritura nos muestra que Asaph estaba a una pulgada de ya rendirse por completo. Sometimes we get just a little bit from just giving up. A veces nosotros nos falta muy poquito para ya rendirnos. I usually don't preach correction in another man's pulpit. Usualmente no predico corrección en el púlpito de otro hombre. But I want to make one comment. Pero haré un solo comentario. If you are one argument or one disagreement, si tiene una pelea o un desacuerdo, from quitting a church, para llegar a renunciar a la iglesia, the altar is always open. El altar siempre está abierto. If your child breaks a window, do you get rid of your child? Si su hijo rompe una ventana, ¿usted se deshace de su hijo? If your wife burns the beans, do you get rid of your wife? Si su esposa quema los porotos, ¿usted se deshace de su esposa? So sometimes God will even use your pastor. Entonces a veces Dios incluso puede usar a su pastor to hit hard. Para darle duro. Because he loves you. Porque le ama. Brother Branham spoke of the shepherd breaking the sheep's leg. Cuenta la historia del pastor quebrando la pierna de la ovejita. Because he loves the sheep. Porque él amaba a la oveja. When a pastor preaches correction, cuando un pastor predica corrección, it's not because he enjoys it. No es porque lo disfrute. It's because it's necessary. Es porque es necesario. So instead of using the cell phone to talk about him, así que en vez de usar los teléfonos para hablar de ello, use your knees to talk to God about him. Use sus rodillas para hablar con Dios acerca de ello. Amen. Amen. That was free from the United States. Eso fue gratis desde los Estados Unidos. But I'm grateful for the prophet of God and his teachings. Pero estoy contento por agradecido por las enseñanzas del profeta de Dios. The teachings protect us. La enseñanza nos protege. Because there would be end time spirits that the devil would send our way. Porque dice la palabra que enviará al enemigo en este último tiempo. But the end time message was sent. Pero el mensajero del tiempo del fin también fue enviado. To fight end time spirits. Para pelear con el espíritu del tiempo del fin. Amen. Amen. Brother Branham said in Yakima, Washington. El hermano Branham dice en Yakima, Washington. He says if a runner is running around the track. Sorry. If a runner is running around the track. Si un corredor está dando la vuelta al circuito. He takes a shortcut. Pero toma un atajo. At the end of the race, he's going to be disqualified. Al final de la carrera, él va a ser descalificado.
So we have to run the race according to the rules of the game. Así que tenemos que correr la carrera de acuerdo a las reglas del juego. Brother Bram said that's the race of life that we're running now. It has to be played according to God's qualifications. Hermano Branham dice que nosotros estamos corriendo la carrera de la vida y que debemos correr de acuerdo a las reglas de calificación. Or we lose when we get there. O vamos a perder cuando lleguemos al final. We must preach the word. Debemos predicar la palabra. We must do it willingly. Debemos hacerlo con un corazón contento, alegre. Well, I'm a Christian, so I better give that person something. Así, yo soy un cristiano, así que mejor me voy rindiendo a poco. You must do it willingly. Tiene que hacerlo libremente. No por obligación. Well, that person always does me bad, so I'm going to do him bad. No porque esa persona me está haciendo algo malo, yo voy a hacer algo malo contra ella. No, Jesus said to do good unto them that do you bad. El Jesús dijo, hágale bien a los que le hagan mal. And it works. Y funciona. Once in Arkansas, United States. En Arkansas, Estados Unidos. I was running down the road. Estaba caminando por el camino. And a car was coming behind me. Y un auto venía por detrás mío. And a voice spoke to me and said, jump in the ditch. Y una voz me dijo, salta al hueco que está al lado. So I jumped in the ditch. Así que salté. And the car went right by me. Y el auto estuvo a punto de atropellarme, así que se quedó donde estaba. One year later. Un año después. While I was preaching at the church. Cuando estaba predicando en la iglesia. Up to the altar coming man. Al altar llegó un hombre. He said, do you remember when you were running down the road one day? Él me dijo, ¿se acuerda cuando usted estaba corriendo por el camino y casi lo atropella un auto? Tears were down his eyes. Las lágrimas corrían su rostro. He says, lo siento. Él dijo, I'm sorry. It was me. It was me. I said, I forgave you a long time ago. Yo le dije, te perdoné hace mucho tiempo. And he ended up in the message of the hour. Y él entró a creer el mensaje de la hora. Amen. And I got back out of the ditch. Y ya me salí de esa orilla, de ese hoyo en el que estaba en el camino. I want to title the sermon tonight, Almost Gone. Quiero titular el sermón esta noche, Casi Resbalándose. But as for me, my feet were almost gone, my steps had well nigh slipped. Casi deslizándome. Porque en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. And Asaph in the scripture got to a place where he was almost defeated. Y Asaph llegó a un lugar donde estaba casi derrotado. Isn't it good to know that a great man like Asaph can tell us this? ¿No es grandioso que un gran hombre como Asaph nos puede contar estas cosas? Amen. Psalm 73:12. Behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Listen to how Asaph speaks now. Escuche cómo habla Asaph. He says, verily I have cleansed my heart in vain. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. And washed my hands in innocency. Y lavado mis manos en inocencia. Sometimes when we do the right thing, it seems to be in vain. A veces cuando hacemos las cosas correctas parece que son en vano. It's not in vain. No es en vano. That's just in our thinking. Eso es en nuestro pensamiento. God's word never comes back void. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Anything that you do good. Cualquier cosa buena que usted haga is seen by God in heaven. Es visto por Dios en el cielo. And everything makes a difference. Y cada cosa hace la diferencia. Long time ago in Chicago, Illinois, hace mucho tiempo en Chicago, Illinois, a woman was milking her cow with a lantern, for light. Una mujer estaba sacando leche de una vaca con una antorcha, una lámpara. She was a poor woman, the lantern was very small. Era una mujer muy pobre y la lámpara era pequeñita. But she forgot that lantern when she went back into the house with the milk. Pero olvidó la lámpara cuando ella se fue del granero hacia la casa. Perhaps you have heard of the Chicago fire. Quizás ha escuchado acerca del gran incendio de Chicago. Small things can have great consequences. Cosas pequeñas pueden tener grandes consecuencias. For the bad or for the good. Para el bien o para el mal. We must find our place in the scriptures. Debemos encontrar nuestro lugar en las escrituras. We must get away from almost quitting. Debemos apartarnos de casi rendirnos. As for me and my house, we will serve the Lord. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Asaph says, for all the day long I've been plagued and chastened every morning. Verse 14. Verso 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana.
Sounds like he was having a rough day at work every day. Suena como que él está teniendo un día de trabajo muy duro cada día. If I say I'll speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. Pues he sido, perdón, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. When I thought to know this, it was too painful for me. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. That's why we know the Bible is true. It says the good and the bad. Es por eso que sabemos que la Biblia habla la verdad, porque habla lo bueno y lo malo. Christians go through tough times. Los cristianos van por lugares difíciles, por tiempos difíciles. God wants you to be strong. Dios quiere que usted sea fuerte. Amen. We just go through a lot of hard things. Pasamos por un montón de cosas terrible difíciles. Things. Cosas terribles. And sometimes Christians aren't always Christian. Y a veces los cristianos no son siempre cristianos. Sometimes we get a little bit rough. A veces nos toca algo muy difícil. Sometimes we're almost gone. A veces estamos a punto de irnos, de deslizarnos. Someone asked Brother Branham one time. Alguien le preguntó una vez a Hermano Branham. They said, Billy Branham, did you keep your religion during the tough times? Le dijeron, Billy Branham, ¿tú mantienes tu religión incluso durante los tiempos difíciles? He said, no, but it sure kept me. Dijo, no, pero seguro ella me mantiene a mí. This message has great power to bring you back. Este mensaje tiene gran poder para traerte de vuelta. Many people, after they make a mistake, they stay away from church. Mucha gente después de que cometen error se aleja de la iglesia. But I want you to know the message of the hour. Pero quiero que sepa que el mensaje de la hora specializes in taking care of mistakes. Se especializa en tomar cuidado de los errores. Because we all make mistakes. Porque todos cometemos errores. Oh no, I made a mistake. Someone will see me at church. Oh no, cometí un error. Alguien me va a ver en la iglesia. And the other person is saying, oh no, I made a mistake. Somebody might see me at church. Y la otra persona está diciendo, oh no, yo también cometí un error y alguien me va a ver en la iglesia. That's why we come to church, to open up our lives before the Lord. Por eso es que venimos a la iglesia, para abrir nuestras vidas ante el Señor. Amen. Amen. And just like Asaph, tonight the bride is in the greatest battle ever fought. Y así mismo como Asaf está en la Biblia, la novia está en la más grande batalla jamás peleada. Our minds are just going from one thing to the next. Nuestras mentes están van de una cosa a la otra. Satan doesn't he never wants us to pay attention to the word. Satanás quiere que nunca tomemos atención en la palabra. Give me a good old book and I can read for 8 hours straight. Dame un buen libro y puedo leerlo 8 horas seguidas. 3 chapters. 3 capítulos. And I'm wanting to sleep. Y ya quiero dormir. Is it the same mismo? ¿Es lo mismo con ustedes? Yes, it is the same. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. It's because it doesn't feed our flesh. Es porque no alimenta nuestra carne. It feeds our soul. Alimenta nuestra alma. Amen. But I want you to know Asaph looked like he was doing pretty bad, isn't it? Pero quiero que noten que Asaph parece que le estaba pasando muy mal. We wouldn't want Asaph to come preach here, would we? No quisiéramos que Asaph viniera a predicar acá. ¿Lo querríamos? But that wasn't the end of the story for Asaph. Pero ese no fue el final de la historia para Asaph. You see, God doesn't let his sheep stay in that condition. Ve, Dios no deja que sus ovejas se queden en esa condición. You know, in the United States they have a saying. En los Estados Unidos tienen un dicho. God helps those who cannot help themselves. Dios ayuda a aquellos que no se pueden ayudar a sí mismos. Is it the same here? ¿Es el mismo acá? But Brother Branham went on to teach. Pero el hermano Branham vino a enseñar. But God doesn't want you to be in that condition to not be able to help yourself. Que Dios no quiere que usted esté en esa condición donde ni siquiera se puede ayudar a usted mismo. Amen. Amen. Now Asaph had his flesh all hurt. Así que Asaph tenía su carne toda adolorida. His mind was mildly loco. Su mente estaba casi crazy, loco. But his corazón. But his heart, pero su corazón. Was still strong. Estaba firme aún. And sometimes when you or I are almost gone, y a veces cuando usted está a punto de deslizarse, it's not the end, just don't quit. No es el final, simplemente no renuncie. Just don't quit. No renuncie. If you have trouble at home, don't quit. Si vienen los problemas, usted no renuncie. If you lose your job, just go find another job. Si pierde su trabajo, vaya y consiga otro. Amen. Amen. If you failed one test, just take another test. Si falla una prueba, vaya y tome la siguiente. Psalm 73 and 17. Salmo 73:17. You see, Asaph did something smart. Asaph hizo algo inteligente.
When he was in that condition, he went to the church. Cuando estaba en esa condición, él fue a la iglesia. Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. When he was at work, he just couldn't see faith. Cuando estaba en el trabajo, no, simplemente no podía ver la fe. When he was going through the city, he just couldn't concentrate on God. Cuando iba por la ciudad, no se podía concentrar en Dios. But when he went into the sanctuary, pero cuando fue al santuario, maybe he had a cave he could go into. A cave. Quizás tenía una cueva donde ocultarse. Or maybe a church with other people. O quizás una iglesia con otra gente. But when he went there, then he understood. Pero cuando fue allí entendió that the wicked have an end. De que el malvado tiene un fin. Brother Branham says, lay aside everything, just get as close to God as you can. El hermano Branham dice, aléjese de ese estado tibio, de esa condición tibia, lo más lejos que pueda. Walk with him, talk with him. Hable con él, converse con él, camine con él. Let everything else be secondary but your prayer life. Deje que todo lo demás sea secundario aparte de su vida de oración. Let everything be secondary but your prayer life. Que todo sea secundario aparte de su Stay vida right de oración. With him all the time. Manténgase con él todo el tiempo. Now I don't know why I stopped my speech to say that. Ahora no sé por qué detuve mi discurso para decir esto. But I'd be willing to say that's the Spirit of God. Pero estoy contento de decir que ese fue el Espíritu del Señor. Speaking right now, a warning to you. Que está hablando justo ahorita una advertencia para usted. That's right. Remember, I'm saying that under the anointing of the Spirit of God, of course. Eso es correcto. Recuerde, lo estoy diciendo bajo la unción del Espíritu de Dios, por supuesto. As much as the world can harm us. Por mucho que el mundo nos pueda molestar o los problemas nos puedan herir, la presión nos puede dañar. Cuando usted se mete dentro de la iglesia, una iglesia como esta, y usted empieza a cantar, y empieza a orar, and you shake one another's hands, y saluda la mano del otro, and you hug your brother y abraza a su hermano y a su hermana, and you begin to worship, y empiezan a adorar. And you begin to hear the preaching of the word. Y empiezan a escuchar la predicación de la palabra. It's just like under the earth right now. Es justo así encima de la tierra. Pressures are building up. La presión está una justo frente a la otra, bajo tierra. Building and building. Construyendo y subiendo la presión. And then? Amén. Terremoto. Earthquake. Earthquake. Terremoto. And Asaph was going to have his earthquake in just a little minute here. Y Asaph estaba a punto de tener su terremoto aquí. Psalm 73:22. Asaph says, "So foolish was I and ignorant; I was as a beast before thee." Tan torpe era yo que no entendía; era como una bestia delante de ti. That's how I feel. I used to think the world was so fun. Así es como yo me siento. Yo pensaba que el mundo era tan bueno, tan divertido. I used to think that drinking until I couldn't think straight was a good time. Yo pensé que beber hasta ya perder la conciencia era un buen tiempo. I would brag with my friends that I was so drunk I couldn't drive. Jugábamos a ver con mis amigos quién era más valiente para beber tanto que ya no pudiéramos manejar. So foolish was I and ignorant as a beast before thee. Tan ignorante era yo, tan torpe, que no entendía como una bestia delante de ti. Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Do you see what Asaph is doing? ¿Ve lo que Asaph está haciendo? He's talking to God. Él está hablando con Dios. And God is anointing him. Y Dios lo está ungiendo. And when God anoints us, y cuando Dios nos unge a nosotros, we start to make sense again. Empezamos a tener sentido en nuestra mente otra vez. That's why the devil tries to keep us from church. Eso es porque es por eso que el diablo nos quiere alejar de la iglesia. He tries to keep us from the presence of God. Nos quiere alejar de la presencia de Dios. Amen. Amen. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Con todo, yo siempre estuve contigo, me has tomado de tu mano derecha. He tenido tu consejo y después me recibirás en gloria. Whom have I in heaven but thee? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? And there is none upon earth that I desire beside thee. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. It doesn't even sound like the same guy. Ni siquiera suena como el mismo tipo. But it is. Pero lo es.
My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. You see, his flesh and his heart were failing. Ve que su corazón y su carne estaban desfalleciendo. But God says in his word, I'll give you a new heart. Pero Dios dice en su palabra que le dará un corazón nuevo. So that you can keep my precepts. Así que puede mantener mis preceptos. In the New Testament, Jesus said, I'll give you a heart of flesh. En el Nuevo Testamento Jesús dice, le daré un corazón de carne. So you can follow my word. Así que pueden seguir mis palabras. And now for the end time message. Y ahora para el tiempo del fin. God said he's going to turn our hearts. Dice que va a voltear nuestros corazones, gira nuestros corazones. We have a heart doctor who does very good. Tenemos un cardiólogo demasiado bueno. Now listen, Asaph is speaking by revelation about the wicked. Ahora Asaph está hablando con revelación acerca de la gente malvada. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a whoring from thee. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amen. Amen. Psalm 77:1. Because when Christians have a hard time, porque cuando los cristianos tienen un tiempo difícil, don't take them out of the book. Don't write them off. Don't say that they are finished. No digan que estos están terminados, que ya no sirven para nada. Because they might be like Asaph. Porque pueden ser como Asaph. They might just need some strength. Puede que necesiten un poco de fuerzas. Some encouragement. Quizá un poco de aliento. Well, I don't like going around him. He's so depressed. Es que no me gusta andar con él porque él está tan deprimido. Well, maybe if you go around him, you can take his depression. Quizás si usted se acerca a él, le puede quitar su depresión. Help him bring his depression to the altar. ¿Qué tal traer su depresión al altar? Amén. You see, our message is more than just getting saved. Nuestro mensaje es más que llegar a ser salvo. He wants to commission us to do a work. Nos quiere comisionar para hacer un trabajo. He wants you to be an ambassador to the kingdom. Quiere que usted sea un embajador del reino. Your life is not your own. Su vida no le pertenece a usted. You are a chosen people of God. Usted es un pueblo escogido de Dios. We do not compare with other churches. No nos comparamos con otras iglesias. We are in a dimension all our own. Estamos en una dimensión que es propia nuestra. Psalm 77:1. El Salmo 77:1. To the chief musician, to Jeduthun. Al músico principal para Jeduthun. Psalm of Asaph. Salmo de Asaph. I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and he gave ear unto me. Con mi voz clamé a Dios, y a Dios clamé, y él me escuchará. In the day of my trouble I sought the Lord. Al Señor busqué en el día de mi angustia. My soul ran in the night and ceased not. My soul refused to be comforted. Alabanza a él mis manos de noche. Sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Have you ever been with someone so backslid? ¿Ha estado con alguien tan descarriado? That when you try to give them the word to encourage them. Que cuando trata de llevarle la palabra para alentarlo. I don't want to hear that. No quiero escuchar eso. Their soul is refusing to be comforted. Su alma rechaza ser consolada. I remember God and was troubled. Me acordaba de Dios y me conmovía. I complained and my spirit was overwhelmed. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. You see, now Asaph is turning his troubles. Ahora ve, Asaph está moviendo sus problemas into his testimony. En su testimonio. Selah. Thou holdest mine eyes waking. I'm so troubled that I cannot speak. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. I have considered the days of old, the years of ancient times. Considera los días desde el principio, los años de los siglos. I call to remembrance my song in the night. Me acordaba de mis cánticos de noche. I commune with mine own heart and my spirit made diligent search. Y mi espíritu inquiría, meditaba en mi corazón. Will the Lord cast off forever? ¿Desechará el Señor para siempre? And will he be favorable no more? ¿Y no volverá más a sernos propicio? Is his mercy clean gone forever? Does his promise fail forevermore? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?
¿Se ha acabado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado él tener misericordia? Hath he in anger shut up his tender mercies? ¿Ha encerrado con ira su piedad? Verse 10. El verso 10. And I said, this is my infirmity. Y dije, enfermedad mía es esta. What was his infirmity? ¿Cuál era su enfermedad? What was his sickness? ¿Cuál era su enfermedad? It was the mood or the depression he allowed himself to be in. Era el ánimo, la depresión que él mismo dejó que lo tomara. He got where he would not let his soul be comforted. Él no dejaba que su alma fuese confortada. He got to thinking too much and reasoning. Él se ponía a pensar demasiado y lo razonaba. He got to using his five senses too much. Siempre se acostumbró a usar mucho sus cinco sentidos. And I said, this is my infirmity. Y dije, enfermedad mía es esta. But I will remember the years of thy right hand of the Most High. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. Me acordaré de las obras de ya, sí, ahora yo memoria de tus maravillas. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Amen. Amen. This is how we get out of depression. Es así como nos salemos de la depresión. This is how we get out of doubt. Es así como nos salemos fuera de la duda. And God has a way to help that happen for us. Y Dios tiene una manera para que eso ocurra para nosotros. It's like if someone wants to learn how to drive. Es como si alguien quisiera aprender a manejar. They need a car to practice with. Necesita un auto para practicar con. And if we need to know how to come back to our right mind. Y si sabemos cómo volver a nuestra mente apropiada. It helps to have a place to do it. Él tendrá un lugar para ayudarnos a hacerlo. Amen. Amen. Verse 13. Verso 13. Thy way, O God, is in the sanctuary. Oh Dios Santo, es tu camino. What is God's way? It's in the sanctuary. That's God's way. Thy way, O God, is in the temple. Yes. En inglés dice, tu camino, Dios mío, es en el santuario. And who is so great a God as our God? ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? What is God's way? It's in the sanctuary. ¿Cuál es el camino de Dios? Hacia el santuario, hacia la santidad. God says that, not me. God said that. Yo no digo eso, Dios lo dice. Let every man be a liar, but let the word of God be the truth. Que todo hombre sea mentiroso, pero la palabra de Dios es verdad. We don't need a new doctrine to defeat the devil. No necesitamos una doctrina nueva para derrotar al diablo. Let's just do this doctrine first. Dejemos que esta doctrina sea la primera. Amen. And if we have a hard time understanding what this means. Y si tenemos dificultades entendiendo qué significa esto. God sent a prophet to tell us what this means. Para decirnos qué significa. The divine inspiration of the truth of the Bible. La verdadera inspiración divina de la Biblia. Come to the prophet of God. Vino al profeta de Dios. And the spirit of revelation was loosed out upon the earth. Y el espíritu de la revelación fue soltado sobre la tierra. Especially when the seven seals come to the earth. Especialmente cuando los siete sellos llegaron a la tierra. So that we can now open up this Bible. Así que podemos abrir esta Biblia. And it becomes a new book to us. Y se puede volver un libro nuevo para nosotros. Brother Branham said. Hermano Branham dijo. After the seals were opened. Después de que los sellos fueron abiertos. He says, I cannot be the same old Brother Branham that I used to be. Él dijo, no puedo volver a ser el viejo hermano Branham que solía ser. I must take a step. Debo tomar un paso más alto. Amen. Thou art the God that doest wonders. Thou hast declared thy strength among the people. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Thou hast redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph, Selah. Con tu brazo redimiste tu pueblo a los hijos de Jacob y de José, Selah. Almost gone. Casi deslizándome. Almost deceived, maybe. Casi perdido. Almost quit. Casi a punto de renunciar. Almost fell down. Casi a punto de desmayarme. Almost is okay. Casi está bien. Just remember God's ways. Solo recuerde el camino de Dios. Amen. In the United States. En los Estados Unidos. Before we were a country.
antes que fuésemos una nación, the colonies were fighting against the British. Las colonias estaban combatiendo contra los británicos. And this big British ship was sinking the American ship. Y este gran barco británico estaba hundiendo este barco americano. So the captain of the British ship called over. Así que el capitán del barco británico llamó. He said, "Do you surrender? Are you done fighting?" Le dijo, ¿se rinden? ¿Están hartos de pelear? And a famous American captain, John Paul Jones. Que el famoso capitán americano John Paul Jones. As his ship was sinking. Mientras su barco se hundía. He says, "We have not begun to fight yet." Nosotros aún no terminamos de pelear, dijo. And his men took ropes with hooks on it, like fishing hooks. Y sus hombres tomaron cuerdas con ganchos. And threw them into the British ship. Y la tiraron contra el otro barco, el barco británico. And pulled it up and took over the British ship. Y llegaron y se subieron y conquistaron el barco británico. Amen. Amen. They were almost gone. Estaban casi perdidos. But Captain Jones was just begun to fight. Pero el capitán John estaba simplemente empezando a pelear. If you stay with serving God, si usted se queda sirviendo a Dios, you will see many glorious things before this is done. Va a haber muchas cosas gloriosas antes de que esto acabe. Revelations of what Brother Branham said. La revelación de lo que hermano Branham dijo. And a revelation of the Bible living in you. Y la revelación de lo que la Biblia dice en usted. You will do things if you keep going and don't quit. Si usted sigue adelante y no renuncia, usted hará cosas that you never thought you were possible of doing before. Que nunca pensó que fuesen posibles de hacer antes. Amen. Amen. There was a man in Chicago, Illinois, years ago. Encontré un hombre en Chicago, Illinois, tiempo atrás. His name was Glenn Farmer, and he had a child who was a cripple. Él tenía un hijo y su hijo era paralítico. And Glenn Farmer wasn't a rich man. He wasn't a wealthy man. Y John Farmer no era un hombre rico ni adinerado. But someone told him that a prophet was coming to preach in Chicago. Pero alguien le dijo que un profeta iba a predicar en Chicago. So he took his crippled child to the church with 5,000 people in it. Así que llevó a su hijo paralítico con una asistencia de 5,000 personas en esa iglesia. And he hid his little 5-year-old boy down by the floor. Y escondió a su hijito debajo del asiento. He said, "If that be God's prophet," dijo, si ese es el profeta de Dios, he'll be able to tell me what's wrong with my boy. Él podrá decirme lo que está mal con mi hijo. But he sat way in the back and he hid his child down by his legs. Pero se sentó bien en la parte de atrás y escondió al niño entre sus piernas. And Brother Branham preached a great sermon. Y el hermano Branham predicó un gran sermón. And Glenn Farmer was thinking in his mind. Y Glenn Farmer estaba pensando en su mente. He said, "The sermon is so great, but sure enough, nothing's going to happen." Él decía, el sermón está muy bueno, pero seguramente nada va a pasar. See, God doesn't miss anything. A Dios no se le escapa nada. Suddenly the prophet of God stopped preaching. De repente el profeta de Dios dejó de predicar. And his hand went back. Y su mano apuntó hacia atrás. He said, "Mr. Farmer." Y le dice, "Señor Farmer." He said, "You have your request." Su petición está cumplida. He said, "You wanted me to tell you about your boy." Usted quiere que le hable acerca He's de su crippled, niño. Just believe. Está paralítico, pero solo crea. And went on preaching. Y siguió predicando. 9 days later. 9 days later, y 9 años después, Forrest Farmer come running down the steps healed. Forrest Farmer, el hijo, bajó corriendo la escalera. Amen. Tremendous. Amen. Tremendous. Es tremendo. Oh, I could go on and on. I think I'll say the. There was a time in California. Hubo una vez en California. I met this lady, excuse me, in Arkansas. En esta señorita, quiero decir, en Arkansas. And I bought some things from her. Y le compré algunas cosas. Before I left, I asked her, I said, "Did you ever hear of William Branham?" Antes de dejarla, le pregunté, ¿usted ha escuchado alguna vez de William Branham? She said, "Oh, yes, I was in many of his meetings." Ella dijo, sí, estuve en muchas de sus reuniones. I said, "Please tell me your story." Y le dije, por favor, cuénteme su historia. She said she was in California and they were trying to get into a meeting. Y dijo que estaba en California intentando llegar a una reunión. But there were thousands and thousands of people. There was no room to get in. Pero había miles y miles de personas y no había lugar para ella. So they were all just standing in the parking lot, 1,000 people. Así que un montón de gente se sentó en el estacionamiento, miles de personas. And usually they let the sick people come in. Y usualmente dejan que la gente enferma pase. And her son had a disease where he kept bleeding. Y su hijo tenía una enfermedad que lo hacía de sangrarse por la frente, por la boca. But he was bleeding so much they didn't want to disturb the service. Pero le sangraba tanto que no querían interrumpir el servicio. They said suddenly from a distance they saw a man about this tall walking. De repente entre la distancia ven un hombre de esta altura caminando. And he walked by their son and just touched him on the nose. Y camina hacia a su hijo y lo toca en la nariz. And just walked on. Y siguió caminando.
touched another woman who was blind. Tocó a otra mujer que estaba ciega. He just walked on, touched a man who was in a wheelchair. Y siguió y caminó y tocó a un hombre que estaba en una silla de ruedas. Touched another man with a cane. Tocó a otro hombre que estaba con un bastón. And people began to scream and shout. Y la gente empezó a clamar y a gritar. And the little boy's bleeding stopped. Y el sangrado del niño se detuvo. Suddenly the blind woman screamed, "I can see." De repente la mujer ciega gritó, "Puedo ver." And they didn't know it was Brother Branham. Y no sabían que era el hermano Branham. Amen. Amen. Oh, many, many stories. 22 miles from where I was born. Tantas historias. 22 millas de donde yo nací. Wisconsin, the prophet of God was preaching. En Wisconsin, el profeta de Dios estaba predicando. And a man fell dead of a heart attack. Y un hombre falleció de un ataque cardíaco. And his wife was a nurse. Su esposa era una enfermera. And he had no pulse and he had no heartbeat. Y no tenía pulso. And I think there was also a doctor in the group. Y creo que había un doctor en el grupo. And this man was dead. Y este hombre estaba muerto. Brother Bram says, "Oh, everyone stay calm." Y el hermano Branham dijo, "Oh, todos permanezcan en calma." And he walked out to the man. Y caminó hacia el hombre. 22 miles from where I was born. 22 millas de donde yo vivo ocurrió eso. He says, "Dear Lord Jesus, give this man back his life." Y dijo, "Querido Señor Jesús, dale de vuelta la vida a este hombre." Padre, ten misericordia en este hombre. He said, "You can get up now." Y le dijo, "Te puedes levantar ahora." And that dead man come right on. Y ese hombre se levantó. Amen. Amen. In Jonesboro, Arkansas. En Arkansas. Brother Branham preached for 2 weeks praying for the sick. El hermano Branham estuvo predicando por 2 semanas por y sanando a los enfermos. And I heard two things that stuck in my mind. Y escuché dos cosas que se me quedaron en mi mente. They say that Brother Branham was handed a glass of orange juice. Dicen que el hermano Branham andaba con un vaso con jugo de naranja. And he went to drink it and he stopped. Y lo iba a beber y paró. He said, "There's arsenic poisoning in this. Someone tries to kill me." He says, "Go have it tested." Dijo, "Hay arsénico en este vaso. Alguien quiso matarme. Vayan y pruébenlo." Because God misses nothing. Porque a Dios no se le escapa nada. And it had poison in it. Y tenía veneno en ello. And then there was a woman who was blind. Y luego había una mujer que era ciega. And Brother Branham prayed over her and she had been blind for years. Y hermano Branham oró por ella porque ella había sido ciega por años. And her eyes were open and she could see and she was so happy. Y sus ojos abrieron y ella pudo ver y estaba tan feliz. And then they were having a fellowship afterwards. Y luego tuvieron un compañerismo después de eso. And the woman was there and she was so happy. Y la mujer estaba tan contenta en ese lugar. And then she said, "But oh no." Y de repente ella dijo, "Oh no. I will lose my government check because now I can see." Voy a perder mi cheque del gobierno porque ahora puedo ver. Within 3 days she was blind again. En 3 días ella estaba ciega de nuevo. Amen. Amen. Some other people were mocking Brother Branham as he was praying for some children with epilepsy. Otra gente se burló de hermano Branham mientras él estaba orando por un niño con epilepsia. And the demon went from those people right over into the people who were mocking. Y el demonio salió de ese niño y se metió directo en lo que se estaban burlando. See, now that Brother Branham has passed into heaven. Ve que ahora que hermano Branham se ha ido al cielo. Many people in the United States are saying the message is not true. Mucha gente en los Estados Unidos dice el mensaje no es verdad. But when the prophet of God was in the United States, pero cuando el profeta de Dios estaba en los Estados Unidos, and alive, y la vida, they had nothing to say. Ellos no tenían nada que decir. Because the angel of the Lord was with Brother Branham. Porque el ángel del Señor estaba con el hermano Branham. Amen. Amen. The anointing of God was with Brother Branham. La unción del Señor estaba con el hermano Branham. And the anointing of God has remained with us. Y la unción del Señor ha permanecido con nosotros. Amen. Amen. Pastor, come on up. Elfin. El pastor pasa adelante, por favor. I'm done. The end. God bless you. I really enjoyed speaking Dios le bendiga, to you. Disfruté conversar con ustedes. Pasar I con pray ustedes. That your heart is happy. Espero que su corazón esté feliz. Oro que estén felices. Amen. God is good. Dios es bueno. God bless you, brother. Come on. Dios le bendiga, hermano. Oremos, hermanos. Dios, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por este maravilloso mensaje que tú nos has dado. Pablo y la novia llaman la palabra. Eso es lo que, para eso fuimos predestinados, Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra ha venido esta noche. Ella nos ha hablado algo maravilloso, Señor. Quizá algo que nosotros no habíamos escuchado, Señor. Te damos gracias, Padre. Tú conoces la necesidad de este pueblo, Señor.
Tú conoces cada vida, cada persona, Padre. Pero yo sé que tú me has hablado a mí, Señor. Te doy gracias por eso, Señor. Bendice a nuestro hermano Tom, Padre. Bendice a su familia, Señor. Bendice a su pequeña que está un poquito enferma. Estamos confiando que ella va a estar bien, Padre. Bendice al traductor, Señor. Bendice al hermano Jorge, su esposa. Y bendícenos a todos, Señor. Padre, también guarda el regreso a casa de los hermanos, de las hermanas, los vehículos, los buses. Tú los protejas a cada uno de ellos, Señor. Padre, vamos a confiar en ti, Señor. Y si alguien, Padre, está deprimido, Padre, renueva su fuerza, Señor. Si alguien tiene algo en su corazón, Padre, ayúdale, Señor, para que pueda soltarlo y pueda perdonar, Señor. Porque así el enemigo queda desarmado, Señor. Y nuestro corazón descansará y estaremos bien, Padre. Gracias por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Cantemos al Señor, hermano. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso.